Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en The Dark Pictures Little Hope y vamos a continuar este gran juego. Para aquellos que aún no sepáis de qué va el juego, en él tendremos que tomar unas decisiones y depende de lo que nosotros hagamos, pasará una cosa u otra. En pocas palabras, o morirá hasta el apuntador o se salvarán todos. Ya veremos lo que pueda pasar. De verdad, yo espero que os guste. Tengo que reconocer que la historia está siendo muy entretenida y cada vez se va a poner mucho mejor, creedme. Así que espero que os guste. Una vez dicho esto, vamos a continuar. Andrew, casa en ruinas. Las 4 y 59 de la madrugada, ¿eh? Espérate que mire por aquí. ¿Ha pillado o qué? Esa cosa sigue por ahí. Carta del reverendo Carson, septiembre de 1971. Reverendo Leonard Carson, iglesia de St. David, 9 de septiembre de 1971. Querida Annie, gracias por escribirme sobre Megan. Entiendo tus preocupaciones y te aseguro que el comportamiento rebelde de tu hija no es inusual. He ayudado a padres con problemas similares y estaré encantado de ajustar la brújula moral de Megan. Madre mía, me estoy trabando un montón. En Hebreos 12:11 nos dicen que todo castigo en el momento de recibirlo es desagradable y motivo de disgusto, pero después produce frutos de paz y de justicia en los que se han ejercitado en él. Por favor, ven a verme tras el servicio del domingo para concretar la fecha de su instrucción personal. Reverendo Carson. Joder, qué pesados son, macho. Vienen todos. Creía que iba a poder pillar la llave, pero no.
Vale, aquí que hay que ir por este lado. Voy a dar la vuelta porque quiero ver aquello. El columpio de estrellas. Si es que viene tu Dios aquí. James y Annie, 4 de noviembre de 1948. Tienes que ver esto. ¿Angela y yo casados? No tiene ningún sentido. La guía moderna para educar a los niños, Dr. Andreas Vogel, SFT Published. Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. Vale, no me voy a poner a leer esto porque... malos modales, etcétera, etcétera. Madre mía, si es que ya te digo, vienen todos. ¿Qué es eso? Será la niña. Hay que buscarla. Está aquí. ¿Qué coño? Espera. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! ¡Ahora esta niña infecta! ¡Esta criatura de Satán osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar!
Esto es de locos. Esas personas están como putas cabras. Jamás deseé ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta cómo... niña maldita vuelve a pedir ayuda al Espera. Diablo. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Hay que parar esto. La única locura está en el cura es el malo. Carver, él es el malvado. Nos hemos dejado engañar. Nos han ocultado la verdad, pero no ha sido Mary. El reverendo Carver es el único que nos anima a creer en el diablo. ¡Silencio! Él es el único No nos engañarás más, porque está claro que es lo que pretendes. Yo extirparé todo el mal de este pueblo. Te estás confundiendo. No deberías estar acusando a Carver. ¿Qué debo hacer para traer la luz a Little Hope? Temo al reverendo y a lo que puede hacer. Debes detener a Carver. Ha sido él, ¿lo entiendes? Culpa a Mary para salvarse a sí mismo. Ahora sé qué debo hacer. ¡Silencio! ¿A qué se debe este ultraje? Espero haber tomado la decisión correcta. Pero yo creo que es el cura. Me encoge el alma esto que acabo de saber. Hay muchas preguntas graves a las que debe responder. Míralo. ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó. Te puedes marchar. ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos. ¡La hija de Satán os ha engañado! ¡No yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satán! ¡Vas a pagar por tus crímenes! Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo. Y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo. No sé qué decir. Sin usted habría muerto. Me ha salvado. Lo recordaré toda mi vida. Pero no te salvé. ¡Lo lograste! ¡Se acabó! ¿Seguro? Sin duda, has hecho lo correcto. Ese cabrón del cura era el auténtico malo. Claro, sí... Debería estar contento, pero... No es así, no lo estoy. Venga. Vámonos de aquí. Se te ve contenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Asunto zanjado. Estos estaban fuera. ¡Hey! Lo siento mucho. Sé que no fue culpa tuya. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Estos años.
A un kilómetro o así hay una cafetería con teléfono. Ve a pedir ayuda. Márchate de aquí. Y no se te ocurra volver. Aquí no te ata nada. La cafetería donde empezamos. No sabéis lo de puta madre que me siento. No me malinterpretéis. Estoy muy contento de haber podido escapar. Pero... mañana me pondrán en la puta calle. Bueno. ¿Y ahora qué, Ed? No sé, de... pero no te vayas. Veamos qué pasa. Siento mucho todo lo que ha pasado esta... ¿Por qué se corta el audio? Me perseguirás siempre. No estás solo. Venga, no te castigues. Lo sabes, ¿verdad? Por fin hemos salido de aquí. Ojalá estuviéramos todos. ¡Hostias, qué bueno! Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Cualquier... cosa que puedas hacer sería de gran ayuda. No hay ayuda posible. Flípalo, estaba solo todo el rato. ¿Qué cojones está pasando? ¡Vete de una puta vez! Me iré cuando des la cara. ¡Abre la puerta! ¡Hey! Creo que no es consciente del peligro. Wow. Ya está, se acabó, terminó. De momento, siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado.
¡Enhorabuena! Los supervivientes se enfrentaron a la culpa, al horror, y salieron ilesos. Y al final, encontraste al conductor. Quizá ahora pueda olvidar el pasado. El movimiento de culo. Hasta que nos veamos. Puede que en el sur del Pacífico, o en el desierto de Arabia, o en otro lugar. Pero seguro que nos veremos. Al menos una vez más. Mola un huevo, ya os lo digo yo de entrada. ¡Ostras! Me ha molado mucho la historia. You believe in God? Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell. I don't believe it, and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. ¡Jo, qué pintaca tiene, eh! Para el 2021. ¡Wow! Tiene una pintaca tremenda. Ganas de jugarlo ya, ¿eh? Ganas de jugarlo. Bueno, pues hasta aquí este increíble juego que espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Ya os digo, nos veremos muy pronto con más cosas y de verdad, si tenéis la posibilidad de jugar a este increíble juego, os lo recomiendo. Ya sabéis que tiene diferentes finales, podría no haber sobrevivido ninguno. He tenido suerte y han sobrevivido. Así que, bueno, si yo lo he conseguido, vosotros seguro que también. De verdad, espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con más. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.